Nuestras intervenciones van a ser cortas. No es exactamente un debate, pero si alguien después quiere agregar alguna cosa, decir, polemizar, etcétera, por supuesto que el micrófono estará abierto. También decirles que cuando terminemos esto, si podemos, vamos a presentar un aviso que es el inicio el 12 de noviembre del Festival de Cine y Derechos, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Tenemos que ver que el sábado 14 vamos a tener una presentación de cortos acá en esta plaza, por lo tanto ya están todas invitadas, y también muchas o algunas de las productoras, directoras de cine, del audiovisual de Uruguay van a estar presentes, podremos conversar y debatir sobre esos cortos que son muy interesantes, pero también invitarlas a participar en el festival que se inaugura en la sala Cita Rosa el día 12. Y después presentarles un pequeño video homenaje de cumpleaños donde agradecemos enormemente a Alicia Cano, que estuvo trabajando anodadamente para llegar a hoy con este video, que no lo podemos presentar ahora porque no se ve, y tenemos estas cuestiones de las iluminaciones. Esperemos que podrá hacerlo al final de la mesa. Hay que agradecer a enorme cantidad de compañeras y compañeros que en el día de hoy, las compañeras del FD, con las cuales organizamos siempre, pero en los últimos años, porque ellas no existieron siempre, son un grupo relativamente nuevo, organizamos estas jornadas y además compartimos el espacio de gestión de esta casa feminista desde marzo. Agradecer también a las compañeras Cotidiano, que estuvieron hoy desde las 9 armando todo, a Go, que nos ayudó, y en particular a Gustavo, que estuvo acá armando toda la cartelería que ustedes ven acá y que requiere de varones solidarios para hacer esas tareas. Y que en realidad agradecemos porque Gustavo y vos nos acompañan desde hace más de 20 años en todas nuestras campañas. Son creadores también, junto con Lucy, que es de Cotidiano, del emblema de la boca, tu boca fundamental contra los fundamentalismos. Y es una consigna que, si bien nació en el 2002, en un contexto internacional complejo en ese momento, que fue inmediatamente después de la conferencia de Durban, sigue vigente y es hoy cada vez más vigente en nuestro país, ¿no? Nuestras bocas es nuestra herramienta de comunicación, de fortalecimiento, de elaboración política, de comunicación entre nosotras, y por lo tanto es justamente un eje fundamental de nuestras luchas. En relación a los desafíos, los movimientos feministas han centrado sus estrategias en la reelaboración simbólica y subjetiva de la experiencia social de las mujeres a través de infinidad de acciones subversivas y críticas. Y este año acabamos de vivir una de las manifestaciones más interesantes, junto con lo que fue la performance de las tesis que recorrió el mundo y que hizo del violador eres tú una consigna que nos une a pesar de todas las diferencias, matices, diversidades que tenemos entre nosotras. Y decía, esta experiencia social de las mujeres, puesta en palabra, fue una de las cosas más interesantes que trajo
este 2020, a pesar de toda la pandemia, los encierros, los miedos, las paralizaciones y los cambios en nuestro país significativos en términos de derecho. De eso supongo que Soledad va a hablar, supongo yo, pero sí las compañeras estaban allá debatiendo las murguitas, el significado de ese inocente hashtag que se convirtió en una herramienta de politización de la experiencia social de las mujeres con el patriarcado. Y me parece, digo que eso es tremendamente significativo porque nosotras llevamos 35 años de lucha feminista en el Uruguay y no habíamos logrado todavía esa masividad que supone la capilaridad de decir esto me pasó a mí. Y esa denuncia puesta en primera persona que resignifica y politiza la experiencia que vivimos, que viven los cuerpos de las mujeres. De estos años, el principal logro ha sido la constitución de nosotras como sujetas con capacidad para transformar nuestra experiencia social en experiencia política, haciendo visible que cuando las experiencias vitales de las mujeres ingresan en el debate público, desarman y generan disonancias y contradicciones donde había aparentes unanimidades y consensos. Los espacios tomados como neutros, justos, como la familia, por ejemplo, muestran en la voz de las mujeres sus matrices de desigualdad, dominación y violencia. Y es esta acción crítica, la de los feminismos latinoamericanos, introducen en la escena política a partir de politizar esos problemas y esas disonancias y colocarlas como parte del debate público, con múltiples estrategias que después vamos a analizar. Nosotras, las viejas organizaciones y las viejas personas como nosotras, venimos de un feminismo nacido de la resistencia al terrorismo de Estado, al autoritarismo, a la vejación del cuerpo en la tortura y en la cárcel. Entonces, evidentemente somos un feminismo distinto a otros que surgen de otras luchas, de otras problematizaciones y de otros contextos. En ese momento teníamos escasísimos conocimientos teóricos, casi no sabíamos nada de feminismo, simplemente nos pareció radical decir que éramos feministas, pero no teníamos demasiado conocimiento de qué significaba o construimos en el hacer juntas qué significaba para cada una de nosotras ser feministas. Se abrieron entonces diálogos, confrontaciones, y colocaron en el debate público tanto los discursos como las prácticas políticas. Y entonces aquí quiero plantear, en este punto, quiero plantear uno de los desafíos que tenemos como movimiento. Somos diversas, somos plurales, somos distintas, pensamos cosas distintas, pero ¿cómo hacemos para cuidarnos mutuamente, para valorarnos mutuamente, para escucharnos y recoger de cada quien lo que tiene para decir, pero lo que aporta, aun cuando haga una síntesis distinta? Conmemoramos en este 2020, entonces, estos 35 años. El contexto de luchas y sensibilidad feminista es completamente diferente a nuestros inicios. La diversidad de los feminismos es su característica, pero también su mayor riqueza, porque expresa las múltiples formas, espacios, estrategias desde donde los feminismos luchan por modificar las situaciones de exclusión, subordinación,
intersectadas por condiciones étnico-raciales, generacionales, sexuales, que generan desigualdad también entre nosotras. Una diversidad que trae nuevas voces y presencias forjadas desde otras experiencias. La mayoría de las corrientes feministas se identifica con un campo político libertario que siempre está en disputa con el sistema político y los partidos políticos de la izquierda. Son prácticas políticas feministas con la izquierda bajo la piel, como dice Paul Preciado, y que es una imagen que me gusta mucho, porque es justamente, más allá de toda otra consideración, lo sentimos, sentimos esa izquierda en el sentido de justicia, de libertad, de expresiones, de lo que soñamos con otros mundos, desde nuestras pieles y nuestros cuerpos. Todas sabemos que las expresiones de izquierda, hemos vivido 15 años bajo gobierno de izquierda en el Uruguay, han tendido a minimizar las dimensiones que atañen a las raíces patriarcales y racistas del Estado, la heteronormatividad y el sexismo. Las transformaciones anticapitalistas fueron sustituidas por las mejores prácticas de gestión del capitalismo orientados al paradigma del crecimiento, colocadas como una condición para la redistribución. Esta lógica no ha permitido diferenciar las propuestas económicas de la izquierda de las lógicas depredadoras del capitalismo extractivista. Desde los más diversos territorios, las luchas contra las explotaciones mineras, las hidroeléctricas, los megaproyectos, los trenes de UPM, etc., y la UPM misma, han tenido a las mujeres de las localidades, comunidades y pueblos como un baluarte de las luchas que la enfrentan. De alguna manera, los diálogos y encuentros surgidos de estas luchas entrelazan las voces de mujeres urbanas, indígenas y campesinas y fueron creando consignas comunes que integran hoy el pensamiento colectivo de los feminismos, como por ejemplo, mi cuerpo, mi territorio, uniendo esa consigna de los 60, 70, que era lo personal es político, con una dimensión política propiamente de enfrentamiento al capitalismo. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos en condiciones de construir nuevos paradigmas de sostenibilidad de la vida? El 8 de marzo del 2020, enormes manifestaciones fueron la muestra de una potencia feminista en toda América Latina, pero también en el mundo, de una forma muy nueva. Y como decía antes, las tesis de Chile se recorrieron con un saber colectivo: el patriarcado es un juez que te juzga por nacer. Y es como muy interesante porque no es una performance vacía de contenido, es los contenidos llevados a la performance colectiva lo que hizo interesante esta movilización y esa generación de debate. Una semana después del 8 de marzo, enfrentamos el coronavirus con este distanciamiento social obligatorio en muchos países de la región, incluso en el mundo, incluso hoy siguen estando dentro de sus casas de muchos movimientos, y ahí está la movilización por el aborto en Argentina como semivirtual, digamos, aunque muy presente. Esta situación ha tenido consecuencias dramáticas para la vida de las personas. Entonces, ¿cómo construir una agenda que ponga en jaque al capitalismo? Como pocas veces, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar solo al Estado, no solo la pandemia, también el control del Estado por parte de la dueñidad
como dice Rita Segato, que me gusta mucho también ese concepto, porque no se trata solo de la derecha política, sino de quienes se apropian del Estado de una forma también depredadora de derechos, pero también es esto, gané y entonces la República deja de existir y de alguna manera podemos hacer todas las cosas sin el debate público, con ese simple argumento de que se acabó el recreo y que la LUC habilita todas las acciones del gobierno. A la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana como seres inter- y ecodependientes, tenemos que repensar una configuración integral, social, sanitaria, económica, ecológica, que tribute la vida de las personas como eje central. La dueñidad, entonces, como dice Rita, caracteriza este momento del capitalismo. El otro día decía que Oxfam publica cada año las propiedades de los propietarios del mundo. Y en 10 años esos propietarios bajaron de 200 a 15. Entonces estamos hablando de control absoluto también de la vida de las personas y el destino de millones. Necesitamos con descarnada perentoriedad reestructurar el campo del deseo. Cuando digo el campo del deseo, es qué mundo deseamos, qué mundo queremos, cómo hacemos para transitar ese mundo también desde lo colectivo, desde cada una de nosotras, en nuestras organizaciones, en nuestros momentos. Ese campo del deseo con prácticas que desestabilicen las formas dominantes de la subjetividad colonial, racista, patriarcal. Necesitamos cambiar los modos de producir y de consumir, las formas de relacionarnos y construir nuevas formas de relaciones sociales desde las esferas de la micropolítica, desde las plazas, desde los barrios, desde nuestros lugares, reinsertadas también desde los territorios. Y para producir sinergias colectivas capaces de acoger y cuidar. Y acá en acoger y cuidar está tanto la dimensión que tiene que ver con cada una de nosotras, cómo nos cuidamos, cómo nos valoramos, cómo nos reconocemos, pero también cómo damos los debates en profundidad sin generar heridas o sin generar más fragmentaciones. Y es todo un desafío importante para pensarlo teóricamente, para pensarlo también prácticamente. La necesidad de resignificar el concepto de sostenibilidad es importante y todavía en el Uruguay tenemos dificultades para ello. Tenemos dificultades para integrar realmente, más allá de comprar en una feria agroecológica, quienes pueden, quienes la tienen cerca, tenemos dificultad para incorporar en nuestras prácticas, en nuestras vidas, pero también en el desafío político que significa las políticas públicas pensadas desde la sostenibilidad de la vida. Entonces, voy a solamente enumerar tres desafíos grandes, no para desarrollarlos, sino para ponerlo como parte de una agenda. ¿Cómo hacemos para que la denuncia de todas las cosas que nos aquejan, de todas las acciones que el patriarcado hace sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, no redunde en un punitivismo? ¿Cómo hacemos para ubicarnos como activistas no punitivistas? Es decir, no queremos que todo se reduzca a pedir cárcel
y más cárcel. Y metamos a todos, ese me parece que es un tema a debatir, a profundizar, cuáles son las acciones, y por eso vuelvo a traer como los hashtags de varones carnaval, varones rock, varones políticos, varones sindicalistas, han generado más cambios que muchos años de cárcel para los varones patriarcales. Porque han generado más cambios porque justamente hay como una denuncia en lo social que me parece muy... después, la pluralidad del feminismo y el debate argumentativo. No hay vara moral para gobernar los deseos. Y entonces hay como muchos deseos puestos en nuestras organizaciones, en nuestras redes. Pero podemos debatir principios de no expulsión, de no moralizar la vida de nadie, de no imponer una única forma de sentir y pensar. Y en estos desafíos están los debates, el abrir la posibilidad de generar, no queremos polaridades abolicionistas, reglamentaristas, no queremos que esas polaridades signifiquen la fragmentación aún mayor de nuestro movimiento, de nuestra fuerza, de nuestra potencia transformadora. Y entonces tenemos el desafío de pensar cómo hacemos y qué hacemos con esas diversidades. Tal vez tuvimos un gran debate cuando en esta plaza se iba a hacer una movilización, una parada excluyente de las mujeres trans. Tuvimos un gran debate en nuestra casa, acá feminista, entre todas, y pensamos, sí, tienen derecho a hacerlo porque esta es una plaza pública y las expresiones tienen que ser presentadas. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar un debate y debatir por qué razón la exclusión es un elemento que constituye una organización. Y tal vez ese es un desafío para adelante, es un desafío del diálogo, es un desafío que capaz que no se logra, pero es un desafío presente. Entonces, termino diciéndoles esto. Nosotras hemos estado 35 años, nos tildan de muchas cosas institucionales, nosotras defendemos el hecho de hacer política en todos los terrenos. Queremos hacerlo con el Estado desde nuestra autonomía. Queremos hacerlo en los espacios institucionales, con el Parlamento, con las leyes, oponiéndonos cuando nos tenemos que poner. Y a la vez saludamos esta capilaridad feminista de la cual aprendemos todos los días cosas nuevas. Gracias. Bueno, buenas tardes, cuántas caras más lindas, cuántas personas que quiero mucho hay en esta plaza hoy. Bueno, yo escribí y a veces, como con la verborragia que me caracteriza, escribí un poco largo, así que bueno, si se aburren un poco, como estamos afuera, se puede fumar, todo bien, así que no pasa nada. Y tampoco escribí necesariamente sobre el carnaval. Me parece que hubo un conversatorio hermoso, recién estaba escuchando a las compañeras que se juntaron a discutir y a debatir, me parece que, bueno, que estamos ahí trabajando, pensando mucho, creo que una cantidad de información enorme, además, es todo eso, una cantidad de información gigante para estudiar y pensar, así que eso primero. Y bueno, los desafíos de los feminismos era como el tema de esta mesa, y yo creo que los desafíos son tantos que resultan imposibles de nombrar. Voy a intentar poner algunas palabras en lo inefable
en el entendido de que seguramente se van a quedar muy cortas, aunque son largas, pero para todo lo que tenemos por delante en estos años, que seguramente serán años muy duros, muy difíciles, desde muchos puntos de vista. Pero acá estamos, juntes, y eso siempre es una buena noticia, y si alguien sabe de resiliencia y de resistencia, somos nosotros. Los desafíos del feminismo son de orden personal y colectivo. Personal, no solamente por la necesidad de transitar la transición de la teoría y de la práctica feministas, sino porque eso nos exige todo el tiempo habitar conflictos, disputar sentidos, discutir, confrontar, levantar la cabeza y soltar la voz. La teoría y la práctica feministas, que son integrales, complementarias, nos colocan en una posición de distancia, de extrañamiento con respecto a nosotras mismas. A las más calladas nos hace hablar, a las más habladoras nos obliga a callar, a las más impulsivas nos hace refrenarnos, a las más calculadoras nos hace arriesgar. Nos corre de lugar, porque es un conjunto de métodos para la creación. Abarca maneras diversas de inventar el mundo. Pero también nos exige mirarnos al espejo, ser capaces de vislumbrar nuestras contradicciones y no escapar de ellas. Meternos adentro de las sombras de nuestras contradicciones y explorar. Curiosear, mirar más, escuchar mejor, aunque nos muramos de miedo, escuchar. Aprender a dudar, a vivir dudando. Eso es muy importante porque nos transforma en sujetas, nos obliga a tomar conciencia. El despertar de la conciencia feminista es un proceso básico, fundamental, en el trabajo sostenido para la emancipación social. Pero esa duda continua nos pone en una posición de extrema vulnerabilidad. Tiene que ver con perder pie, con que se te mueva el piso. El piso de una feminista se mueve sin parar. ¿Cómo se sostiene un cuerpo que no vuela si no tiene piso? Te volvés feminista y lo que tenías construido se empieza a fisurar cada vez más mientras pasan los años. Mucho de lo que creías cierto, de lo que entendías como seguro, empieza a transformarse en otra cosa. Es como las paredes cuando se rajan y ahí, justo ahí, nace una plantita. Nace un yuyo, nunca una planta ordenada y elegante. Nace un yuyito verde, una esperanza. Para describir ese proceso de cambio, algunas compañeras usan la metáfora de lo monstruoso, de la mutación. Tiene que ver con descubrir que no tenías ni idea de un montón de cosas, que no te dabas cuenta de toda la violencia que tenías internalizada y naturalizada. Los feminismos son un camino de autoconocimiento y eso, al final del día, es lo que impide que se conviertan del todo en una moda. Es la trampa que podemos hacerle al mercado que es tan eficiente y veloz en apropiarse de nuestras consignas. Ese camino de autoconocimiento nunca es lindo ni es feliz, ni es pasteurizable ni es marketingizable porque es incómodo y es doloroso. Porque nombrarse es poderoso. Si te decís feminista, si te llamás a vos misma feminista, el movimiento te toca la puerta, te desafía, te pide compromiso, te obliga a salirte de tu ego. Te empuja y te empuja para que empieces a verte como una más en el montón de las otras. Y para que a partir de tu propio cambio aprendas a dar algo a cambio. Ese camino de autoconocimiento es duro porque te hace salir de vos, de tu propia historia, y ver que sos una entre muchas más, gestionando las tareas, sosteniendo la vida, cumpliendo un montón de roles que no elegiste nunca. Que no pensabas que podían elegirse, porque creías que eran tu destino. Y cuando empezás a tener noción de todo lo que no elegiste, de lo que tus madres y tus abuelas no eligieron, porque no pudieron, empezás a entender que no sos la única, ni la que más hizo para salir adelante, ni la más heroica, ni la más linda, ni la más deseada, ni la más inteligente, ni la mejor amiga, ni la más talentosa, ni la que mejor coge, ni la más fiel, ni la más buena, ni la que más se sacrifica. Sos una más. Es algo bueno, no hay duda, porque no estás más sola. Pero el reconocimiento de que no estás sola viene despacio, como un regalo, como un consuelo que vas registrando con el tiempo. Empezar a pertenecer a nuestro movimiento da miedo porque antes que nada supone una renuncia a la individualidad capitalista y patriarcal,
Abandonar él hace la tuya, él me salvo yo. La idea de lo que te tiene que preocupar es tu propio confort, que con eso alcanza. Durante mucho tiempo, muchas personas entendieron y divulgaron que la resistencia consistía en sostener una individualidad. Y los feminismos vienen a decir que eso sí, pero con eso no alcanza. No alcanza con ejercer una resistencia en solitario. La emancipación implica necesariamente ser con otras y con otros. Nuestra emancipación implica a los demás, también depende de las otras, y por eso nos enfrenta al espejo y por eso nos da miedo. Volverse feminista, practicar el feminismo, te hace preguntarte sobre la manera en la que utilizas tu tiempo, cómo tomás las decisiones, qué priorizás, qué pones adelante. Todas las personas que amamos están llenas de problemas, nosotros también. Pasan los gobiernos y algunos problemas se agravan, y otros siguen ahí porque son estructurales al patriarcado y al poder del capital, de las corporaciones y a la acumulación obscena de la riqueza. Tenemos cada vez más problemas. Estamos rodeados de demandas constantes, de un afuera poderoso que nos atraviesa, que nos utiliza, que se alimenta de nuestra energía vital, de la fuerza de nuestro cuerpo, que nos garantiza cada vez menos derechos. Un sistema en el que los bienes comunes se encuentran amenazados, pero además las personas están en un estado de adormilamiento general. Eso que el cine muestra en la metáfora de los zombies. La idea de personas que están muertas en vida porque solo se definen como consumidores. El capitalismo nos hace entrar como en un sopor, como en un estado de tontería. Nos domestica y nos aplaca. Pero el feminismo nos obliga a pensar y nos despierta, y nos llena de preguntas. Nos obliga a mirarnos el cuerpo y, como dice la querida compañera Lucía Nasser, nos enseña a observar cuáles son las coreografías que hacemos en nuestra vida cotidiana y quiénes se quedan con el provecho final de esos movimientos. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que nos quitan las danzas del consumo, cuál es el costo humano que se esconde detrás de ese momento en el que agarramos el carrito y lo empujamos por la góndola. Practicar el feminismo nos obliga a preguntarnos por las que están afuera de las góndolas, porque no las dejan entrar, porque para ellas no hay, porque son consideradas improductivas, porque tienen que estar afuera para que el sistema funcione. Si queremos hacernos esas preguntas, si consideramos que desnaturalizar las formas de vida en las que nos educa el capitalismo es una de las tareas fundamentales, tenemos que tener tiempo para hacerlo. Si queremos pensar a lesotres con lesotres, tenemos que dedicarle tiempo a eso, tiempo real. Uno de los desafíos, entiendo, de hoy en día es, sin duda, cómo hacemos para tener tiempo para desarrollar y profundizar nuestro feminismo, porque el capital nos quita el tiempo, se alimenta de nuestro tiempo. Y porque estamos llenas de problemas, tenemos que gestionarnos tiempo para pensar, leer, escribir, enojarnos, llorar, jugar, gozar, encontrarnos, militar sin que nos paguen por la voluntad de hacerlo, y también para encontrarnos los cuerpos. Porque encontrarse con otro cuerpo desde el cariño, la paciencia y el cuidado también lleva tiempo. Aprender a amarse lleva tiempo. Y ahora, con los miedos nuevos que nos surgieron de esta situación de pandemia, más que nunca, necesitamos tiempos y espacios para encontrar nuestros cuerpos con otros cuerpos, para desaprender las formas del amor que nos impusieron e inventar otro. A las feministas el piso se nos mueve constantemente, sin parar, así que capaz que lo que nos queda es volar, como hacían las brujas. Capaz que las brujas volaban porque el piso se les movía todo el tiempo. Si dedicamos una buena parte de la vida a romper nuestra percepción del mundo, a romper con lo que creíamos que estaba bien, estamos fisurando la idea misma de piso. Ya no tenemos necesidad del piso. Y se empieza a armar otra cosa. Otro abordaje de lo sensorial. Pero eso lleva tiempo y es un camino vulnerable porque parte de la capacidad de sostener un estado de desequilibrio profundo, una situación de inestabilidad constante. Y la inestabilidad tiene un costo, nos cuesta vida. Nunca llegamos a ningún lado. La utopía postpatriarcal puede funcionar como un horizonte, pero ¿tenemos tiempo para soñarla? ¿Cómo sería? ¿Somos capaces en la práctica de salir de la idea de familia nuclear? ¿Qué implica, por ejemplo, la construcción de comunidades dentro de la ciudad?
que puedan dialogar con ideas de comunidad que vengan de otros lugares, de otras formas de comprensión del mundo. ¿Qué quiere decir cuidar en comunidad a las niñas, a las personas viejas y en situación de enfermedad? ¿De dónde sacamos el tiempo necesario para construir otras familias que no sean las de sangre? Porque hay que pasar tiempo juntos para criar juntos, para quererse, para hermanarse. Tiempo para no ser la norma, para no adaptar nuestros feminismos a la norma, para no apurarnos y poder hacer el camino largo. Otro desafío es hacer que esa ruptura personal, ese esfuerzo por gestionar nuestro tiempo y nuestro cuerpo y nuestra afectividad de otra manera, ese esfuerzo constante por no ser la norma heteropatriarcal, o al menos poder salir de ella un rato, esa fisura que decidimos hacernos a nosotras mismas en la percepción del mundo y del tiempo y del espacio, tiene que poder conectar con otras personas que también están rompiéndose, a quienes también se les está moviendo el piso. Y no hay una linealidad única. Podemos hacernos las lindas y decir que alguien está más adelantada o más atrasada, pero no es cierto. Eso no existe, porque no hemos tenido el suficiente tiempo para poder ponernos de acuerdo en hacia dónde queremos ir. Siento que el plural que usamos, los feminismos, que por un lado es súper importante porque nos ayuda a evitar la pluralidad, también nos resuelve el problema. Nos lo saca de encima. Nos ayuda a esquivar la ardua tarea de darnos tiempo para ponernos de acuerdo y coordinar el vuelo. No es fácil, porque es todo romperse, quebrarse, volverse a armar. Y encima, cuando una siente que ya un poco hizo y un poco se despegó el piso, tiene que tener la capacidad de negociar con otro que viene de otro proceso, de otra materialidad, de otra territorialidad y de otra identidad. De otro que es otro, que incluso puede percibir y vivenciar el feminismo de una manera muy diferente. Pero quiero volver a que si lo que no se nombra no existe, no podemos simplemente resolver los desacuerdos sin nombrarlos, tapándolos, y creer que para lograr la unidad de lo plural alcanza con poner una S al final de un sustantivo. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para gestionar acuerdos y transformarlos en escenarios de gestión común que podamos imaginar y soñar, pero a la vez que podamos habitar en el orden de lo real. Tenemos que concretar cosas, alcanzar logros y reconocerlos como propios. Y también festejarlos. A veces pienso que festejamos poco lo que logramos, que nos corre la urgencia. Necesitamos tiempo. Sin duda, tenemos que defender nuestra gestión del tiempo. Pero así como concretamos y logramos cosas, es vital seguir imaginando. Gran parte de la izquierda perdió la imaginación. Y más allá de nuestras pertenencias ideológicas, deberíamos poder aprender de eso. Imaginar en conjunto la utopía postpatriarcal y aprender a desearla mucho, es una gran parte de la tarea. Me gusta la metáfora del vuelo porque implica el cuerpo. Porque el desafío de los feminismos también es ponerle el cuerpo al discurso, ponerle boca a la palabra. Hay que ser valiente, agarrar la escoba y probar, saltar al vacío. Y cuando uno intenta vivir como cree que hay que vivir, cuando intenta hacer lo que cree que hay que hacer, el sistema patriarcal te atrapa. Agarrás la escoba y tomás carrera y decís, bueno, ahí voy, me largo. 1, 2, 3, vuelo un rato y llego hasta allá, hasta esa azotea. Y de pronto sentís la cadena atada al tobillo. Y te duele como la mierda. Verdad, y la cadena se resiente, es eso que te detiene, que te golpea, y esas violencias se van sucediendo en el tiempo, se graban, se acumulan, esa puteada, esa descalificación, ese desprecio, esa piña, esa patada, ese acoso, ese abuso, esa violación, se reeditan, los aprendiste, crees que son lo único que hay, lo que te toca. La violencia se perpetúa adentro, en la cabeza y en el corazón, y no nos queda otra que aprender a defendernos porque, bueno, hay que sobrevivir. Pero uno de los desafíos de los feminismos es disputarle al neoliberalismo la imagen de vida que nos ofrece. Los feminismos latinoamericanos amplían la idea de supervivencia
y buscan convencernos de que no alcanza con sobrevivir. Nos merecemos vidas dignas de ser vividas. Esta consigna que traían las compañeras chilenas hasta que la dignidad se haga costumbre. Vivir una vida digna no es solo sobrevivir. Es tener una buena vivienda, alimentación sana y balanceada, un sistema de salud gestionado por personas que no nos violenten, que no nos cosifiquen, que no nos estandaricen. Un sistema de salud que nos brinde tiempo, que vaya despacio, que nos escuche, que nos respete. Vivir una vida digna es tener buen transporte público, tener acceso a la educación y a la cultura, a la educación sexual, a la comprensión cabal de la tecnología. Es poder habitar las plazas y los espacios comunes, estar cerca de la naturaleza, tener afecto, amor, la sexualidad que queramos tener. Tener una vida digna es que alguien nos mire, nos conozca, se tome el trabajo de querer, que haya herramientas para poder hacer lo que necesitamos hacer, que tengamos redes de cuidado, libertad para ir y venir, libertad para acostarnos con quienes nos dé la gana, libertad para sentir deseo, para gozar, libertad para poder estar cerca de otras, para ser con una misma y con los demás. Una vida digna nunca puede ser una vida virtual, compañeros. No hay feminismo sin cuerpo, no hay feminismo sin riesgo. No creo que exista un feminismo de la seguridad. Volar hacia el vacío nunca es seguro. Esa violencia, esa cadena que nos detiene el vuelo, también nos la ponemos entre nosotras. Esa violencia existe entre las mismas feministas y eso es lo que más duele. Las violencias patriarcales que ejercemos entre nosotras muchas veces son exclusivas y nos cuesta mucho transitar los desacuerdos, a veces demasiado. Aprendimos que teníamos que ser como un bloque, porque colocar nuestras discrepancias en el debate público tiene un costo enorme, pero no somos un bloque. Y ese plural, que no negociamos, lo que no sabemos cómo decirnos, lo que nos decimos de manera violenta, el respeto que no nos otorgamos, el pacto de confianza con el que muchas veces no nos comprometemos, se nos vuelve en contra. La práctica de la inclusión empieza entre nosotras y no es fácil. Eso sucede en general, pero me gustaría poner el foco en dos de los muchos debates que nos están enfrentando hoy. Uno es el que insiste en separar a las mujeres que ocupan cargos institucionales de aquellas que se autodenominan feministas autónomas. De verdad creo que ese corte es inoperante y que no aporta a la consecución de ciertos desafíos que tenemos que encarar juntas. Desanudar ese enfrentamiento exige que nos demos cuenta de que sin el movimiento social independiente, empujando, las feministas que están adentro de las instituciones, de las organizaciones, de los partidos, de la universidad, del sistema judicial, del sistema de salud, del sistema educativo, las feministas que están disputando adentro de sus espacios para bajar recursos, para modificar las respuestas institucionales, para buscar caminos intermedios, no tienen chance de avanzar. Es decir, quienes están adentro de las instituciones tienen que darse cuenta de que no pueden solas, de que necesitan que hayamos otras empujando y reclamando y rompiendo los ovarios sin parar para respaldarlas. Porque hoy en día, y más con las derechas y los fascismos y los totalitarismos operando en nuestra contra, para modificar realidades concretas necesitamos aumentar nuestra incidencia social y cultural en la opinión pública. Las feministas que trabajan dentro de las instituciones y del Estado también deben poder ser conscientes de que las instituciones siempre nos traicionan, porque son patriarcales. Los partidos políticos nos traicionan, la institucionalidad democrática nos traiciona, las financiaciones internacionales también nos traicionan, la justicia liberal nos traiciona. Esa traición existe de forma sistemática y es necesario y respetable pelear desde adentro contra ella. Pero las compañeras feministas leales al movimiento social no deberían defender a rajatabla esa institucionalidad. Creo que está bueno que puedan tener siempre, y esto desde el absoluto atrevimiento, un pie adentro y un pie afuera, sin que esa mirada autocrítica socave su autoestima o reduzca el sentido de su trabajo. Por otro lado, quienes no están dentro de las instituciones y no tienen una militancia rentada,
y que en general habitan feminismos más pobres, con menos recursos, feminismos autogestionados que tienen un valor impresionante, porque a mi entender, mal que le pese a la academia, esos feminismos pobres y populares son la vanguardia de nuestro movimiento. Esas compañeras que construyen y habitan esos feminismos tienen que poder tener paciencia con algunos procesos y no culpar a las compañeras de esas traiciones institucionales, de lo que no se puede y de lo que no se ha podido. La práctica de la acusación sistemática entre feministas no puede ser nuestra única práctica política. Los feminismos autónomos tampoco son puros ni perfectos y hay algunas derrotas institucionales que los afectan directamente. Entonces tenemos que aprender a tenernos paciencia, accionar juntas, encontrar tiempo para vernos las caras, para vulnerabilizarnos y comprendernos, para decir lo no dicho y tener empatía con el lugar que ocupa cada una y cada uno. Porque al fin y al cabo no se trata de hacer un recuento de los privilegios que tenemos, se trata de ver qué hacemos con esos privilegios. Creo que si logramos mitigar esa dicotomía entre las que habitan espacios institucionales y las que no, y juntamos fuerzas, juntamos recursos, cuidándonos entre todos, podemos alcanzar una potencialidad nueva. Una potencialidad que nos permita, por ejemplo, hackear al sindicalismo y tener un frente feminista obrero en este país. O lograr garantizar la educación sexual de una vez por todas dentro de la educación pública. O encarar de forma masiva el reclamo por el presupuesto para la reglamentación de la ley contra la violencia basada en género. Entre otras muchas cosas importantísimas. Metas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que tener tiempo para ponernos de acuerdo. El otro debate que me parece que no podemos obviar, que lo trajo Lilian también, es el que asume la existencia de un feminismo transexcluyente que vuelve a la biología y a la genitalidad como forma de comprensión de nuestros cuerpos y del mundo. Es muy difícil para mí tener ese debate porque, a mi entender, el solo hecho de pensar en la exclusión de las personas trans es un gesto patriarcal, antifeminista, que desconoce la historia de las luchas de nuestros procesos latinoamericanos, que desconoce a compañeras tan importantes como Loana Berkins, como Diana Zacayán, pero también acá en Uruguay desconoce a nuestras compañeras trans, tantas compañeras increíbles que llevaron adelante la campaña de la Ley Integral Trans, que protagonizaron con orgullo una articulación entre lo institucional y el movimiento social, que es un ejemplo para la lucha por la emancipación de la vida en nuestro país y en toda América Latina. Ese desconocimiento, por nuestra propia historia, me resulta muy difícil de transitar, muy difícil. No tengo una respuesta sobre qué hacer con eso, pero considero que urge nombrarlo, porque hay muchas chiquilinas jóvenes que piensan que esa es la radicalidad, o que construyen su identidad en disputa con los propios feminismos que las rodean, y eso, no sé, eso creo que se saltea lo incómodo, lo verdaderamente incómodo, que es la apertura a que las personas somos personas, que no hay genitalidad que nos garantice nuestra forma de proceder en el mundo. Procesar nuestros debates, tener el tiempo para estar juntas y juntes, tener paciencia para nombrarnos, vulnerabilizarnos y comprendernos, es urgente porque nosotros somos lo único que tenemos. No tenemos mucho más que nuestra capacidad de unidad. Y en este tiempo tenemos que trabajar en sostenernos y en llegar a todas y a todos. Llegar a todas las que están siendo violentadas, violadas dentro de sus propias casas, torturadas y desaparecidas. Juntas para saber dónde están nuestras gurisas, juntas para seguir buscando. Nuestra unidad, nuestra red, es lo único que tenemos para intentar sostener a los cientos de compañeras que no tienen trabajo, que se están quedando sin trabajo. Sostener a las madres, que a partir de que son madres pierden alrededor de un 40% de su salario, por más que trabajen el doble. Sostener a las compañeras que sufren represión sistemática por su condición social y racial. Sostener a las compañeras trans, a las compañeras no binarias, que enfrentan violencias difíciles de imaginar por su gravedad constante. Sostener a las compañeras a quienes se les niega su derecho a ser. Sostener a las compañeras migrantes, ahora que el control sanitario es la excusa perfecta para levantar muros y cerrar las fronteras y fogonear la xenofobia. Necesitamos unidad para sostener a las compañeras a las que ningunean y verduguean en sus propios sindicatos, a las compañeras manicomializadas y presas, a las compañeras pobres. Sostener a las compañeras que han sufrido y sufren violencia sexual, las que tienen padres, abuelos, hijos, hermanos abusadores, a las compañeras que están en situación de discapacidad.
sostener a las compañeras que transitan la tercera edad, abandonadas, maltratadas y solas. ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo llegamos a todas? Ese desafío inmenso nos necesita juntas. Lo único que tenemos es nuestro movimiento. Después podemos entrar y salir, pedir otros recursos, pero lo único real con lo que contamos es nuestra lealtad unas con las otras, unes con las otras, nuestra paciencia, nuestra capacidad de amor. No tenemos mucho más, pero eso es mucho. Ese es nuestro conjuro, el secreto que dejaron las abuelas, y es poderoso. Si logramos tenernos paciencia y gestionarnos tiempo, el tiempo necesario para aprender a escucharnos y a comprometernos con un pacto de confianza que podamos cumplir, eso es mucho, pero de verdad. Quisiera poner una última palabra sobre la situación de las infancias y el adultocentrismo en el que vivimos. En estos días, la compañera Micaela Palermo, que tiene un enorme talento a la hora de sintetizar nuestras luchas en imágenes y consignas, contaba que pintó un mural sobre la diversidad con niñas en una escuela, que había en ese mural una bandera de la diversidad, y los docentes, y las personas, las autoridades de la escuela, fueron y blanquearon la bandera para no tener lío con la familia. Eso es algo terrible, porque es una imagen muy fiel del lugar que otorgamos a las infancias en nuestro mundo. Basta de huirle al lío. Nosotras somos el lío, porque somos el fuego del cambio, el vuelo compartido que viene a transformarlo todo. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, ni podrán. Y tenemos que volar juntas y armar lío y ser capaces de... Me falta el final. Un momento. Ser capaces de sostener el lío, para que no haya más niñas ni jóvenes a quienes les pinten de blanco su bandera y les quiten su derecho a ser diversos, diversas y diverses, que es el derecho a la existencia. Compañeras, compañeres, me da un poco de vergüenza hablar acá, porque están todos ustedes enfrente mío, tantas mujeres que admiro, tantas personas con quienes construimos todos los días la vida. La verdad es que con todas las imposibilidades y las contradicciones que sea, celebro nuestra presencia, celebro nuestros abrazos, los celebro, celebro nuestras jornadas de encuentro. Me hace feliz tenerlas y tenerles cerca. No sé muy bien qué haría sin ustedes, porque en el enojo, en la diferencia, en todo lo que implica nuestros profundos desacuerdos, es aquí, en nuestro movimiento, donde siento que pertenezco. Y eso es una forma de volar. No muy alto, nunca muy lejos, pero volar al fin. Flotar en un sentido compartido, comunitario y cooperativo, donde sabemos que nos tenemos, que nos separan nuestras historias tristes, pero existe una base de cooperación que no se rompe nunca. Celebro este espacio, estas jornadas, nuestra capacidad de poner palabras. Las invito a debatir desde el cariño, desde la paciencia, bajándonos de lógicas que no nos aportan, surfeando la realidad, porque sé que somos capaces de eso y de todo lo que nos propongamos porque nos mueve el deseo. Gracias infinitas por salvar mi vida, una y mil veces. Se va a caer. Salud. No, dice Ana Cristina que ninguna de nosotras, ni Soledad ni yo, nos presentamos, pero partimos de la base de que nos conocemos. Pero sí quiero presentar a Ana Cristina González, que está en Uruguay ahora, pero es colombiana, va y viene, aunque tiene residencia en Uruguay. Ella es médica, tiene un doctorado en bioética, es una de las personas en América Latina, de nuestras mujeres y líderes que han trabajado más el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y junto con las compañeras colombianas que están impulsando la despenalización total del aborto, de la descriminalización del aborto del
en el Código Penal, supongo que eso también hay la Ana, pero que es una de las más osadas tareas feministas a encauzar. Todas sabemos acá que tenemos una ley, sin embargo, no se logró la transformación del Código Penal, y eso habla de una dificultad de modificación de las bases estructurales del Estado patriarcal, que se sustenta y se reproduce a sí mismo. Y en ese momento nosotras lo único que pudimos hacer es oponernos a ese Código Penal. Entonces, el trabajo que hoy están impulsando las colombianas es súper interesante. Así que, justamente para tener una visión más de la región, invitamos a Ana Cristina a estar acá. Esta es una jornada de colombianas, porque mañana vamos a tener a otra colombiana, pero ella por pantalla, es una de las mujeres afro-latinas y afro-caribeñas de esta región, que ha pensado el tema del racismo y cómo nos interpela el racismo dentro del feminismo. Así que gracias, Ana, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Como no veo bien, creo que tampoco hablo suficientemente fuerte. Estaba preocupada que se fuera la luz y no hubiera ninguna de las palabras en mi papel. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Lilian. Y la verdad, un placer enorme estar acá. Yo soy además parte de la articulación feminista Marco Sur y cofundadora de una organización colombiana que se llama La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Y yo voy a intentar ser más breve porque me imagino que tienen ganas de tomarse el vino y yo también. Y además les cuento que es la primera vez que estoy en un espacio donde hay tantas personas, así que me autofelicito por haber salido a la calle. Vengo de Colombia de un encierro bastante brutal y me cuesta todavía salir al espacio público. ¿Me escuchan? Ok, entonces voy a hablar también de los desafíos, que es la invitación que me han hecho. La pregunta por los desafíos que nos hacemos frecuentemente como movimiento es compleja y yo creo en sí misma desafiante. Por eso me di a la tarea de repasar sus significados, porque mientras pensaba en lo que quería decir en estas jornadas, a las que me siento muy complacida de haber sido invitada, ya Lilian me quitó algunas palabras porque quería decir que habrá mucha colombianidad en esta versión de las jornadas feministas mañana con Mara Viveros. Mientras pensaba, me di cuenta de que podría encararla desde dos lugares muy distintos. Y claro, es que los desafíos tienen que ver, por un lado, con las acciones que impulsamos para retar, provocar, contender con agilidad y destreza, oponernos, y por el otro, con enfrentar las dificultades con decisión. Así que me viene bien esa polisemia, porque creo que los feminismos enfrentamos y nos enfrentamos a cosas muy importantes en esos dos registros que además comúnmente coinciden. Provocamos y solemos hacerlo en situaciones o ante hechos difíciles y complejos. En cuanto a lo primero, la urgencia de retar y oponerse, me quiero referir acá a la necesidad, y este es el primer desafío que quiero desarrollar, a la necesidad de romper definitiva y estructuralmente con la división sexual del trabajo. A quien no le hubiera quedado claro, la pandemia del COVID-19 nos mostró dos cosas. Primero, que el cuidado, es decir, el trabajo indirecto de la alimentación, el cuidado de la ropa, la vivienda, y el cuidado directo, el cuidado de los menores, de las personas adultas con dependencia o de las personas con necesidades de apoyo por alguna discapacidad, es un elemento esencial para la sostenibilidad de la vida humana y que además ese cuidado tiene lugar en los hogares. Y reveló groseramente que somos las mujeres quienes hemos llevado la sobrecarga
de todo ese trabajo no remunerado de cuidado que ahora se profundizó y se agravó por todas las actividades que se trasladaron a los hogares, estudiar, trabajar, recrear. Y mostró no solo que es esencial, sino que tiene valor social y económico. Cada vez que escuché decir durante estos meses que la economía se paró, pensé, no sé, se ve que aquí la gente no entiende todavía de qué se trata la economía del cuidado, porque esa economía no se paró ni un solo día de la pandemia. Y romper esa división sexual del trabajo ha sido un propósito central del cambio cultural que persigue el feminismo. Esta división sexual del trabajo está en la base de varios fenómenos que expresan la desigualdad de las mujeres. Y uno de ellos es que las mujeres trabajamos en total más tiempo, es decir, cuando sumamos todo el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, trabajamos en total mucho más que los hombres. Y que en la proporción de ambos tipos de trabajo, el no remunerado ocupa un lugar muy importante. En todos los países de América Latina, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, entre el doble, el cuádruple y a veces el quíntuple del tiempo que los hombres dedican al trabajo no remunerado. Y por eso no pueden aspirar frecuentemente a mejores trabajos, sino que buscan trabajos más informales que les permitan conciliar ese trabajo no remunerado con el remunerado, son menos autónomas económicamente y tienen menos ingresos propios. Así que la eliminación de esa sobrecarga debería resultar en una mayor igualdad para ellas en la medida en que implica que se reconozca una desventaja histórica de las mujeres. Entonces, nuestro desafío es capitalizar lo que esta pandemia ha revelado a cada persona individualmente para luchar por que se rompa esa división, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha sistemas integrales de cuidado en los que confluyan los estados, las empresas, además de las comunidades y los hogares. Sistemas como el que ustedes tienen en Uruguay y que ya saben, parece que este gobierno tiene muchas ganas de empezar a desaparecer del escenario. Pero sistemas que sobre todo propendan por la transformación social y cultural que se requiere para que el trabajo se redistribuya entre hombres y mujeres, para que se reconozca su valor. Yo no sé si todas las personas que están acá saben, pero en los países en los que se han medido estos trabajos, equivalen en promedio a un 20% del PIB, y eso no lo produce ninguna de las actividades económicas en ningún país del mundo. Y tiene un valor no solo económico, sino también social. El COVID entonces nos ha dejado frente a la más profunda crisis del cuidado y del modelo familista que sostenía el cuidado, un modelo familista que recae o que se ha asentado históricamente en los hombros de las mujeres. Y por eso, romper la división sexual del trabajo es un desafío inaplazable y fundamental. El otro desafío del que quiero hablar, que se da en el segundo registro, que es el registro que tiene que ver con enfrentar las dificultades con decisión, tiene que ver con lo que estaba contando Lilian. Y al mismo tiempo tiene que ver con el desafío en cuanto a provocar. Y para mí, además, supone nuestra capacidad de enmarcar las disputas de la agenda más propiamente feminista en las luchas por la democracia. Sobre todo en un momento en el que las democracias se vienen degradando hasta el punto de que a veces no logramos entender si los regímenes que se siguen llamando democracias efectivamente lo son. Pero esa es otra discusión. Así que vuelvo al punto. Entendiendo y aceptando que los feminismos buscan en esencia transformar en su totalidad los términos en los que se definen la sociedad, la cultura y por ende todos los ámbitos de la vida, hay algunos asuntos, como el del aborto, que son temas de agenda propiamente feminista. Nadie los va a llevar adelante si nosotras no los disputamos como una parte central de la democracia. El desafío entonces es mostrar que no se tratan estas disputas de una lucha puntual por un derecho de las mujeres, sino de temas y debates que ofrecen una perspectiva para sociedades capaces de respetar y proteger la igualdad y la libertad de las mujeres. Y en ese sentido, para sociedades que quieren ser mejores
que funcionan mejor, como nos lo ha mostrado esta crisis también en los países que están comandados por feministas, países que viven mejor, no solamente controlando la epidemia mejor. Porque la posibilidad de decidir debe basar, basada en la propia conciencia y en la propia capacidad moral de cada persona, es un asunto de libertad. Más aún cuando la libertad de las mujeres que habitan en cuerpos sexuados para la reproducción biológica no puede entenderse sin la autonomía reproductiva y sexual. Y a este nivel el desafío es justamente alcanzar esa libertad mostrándola como una lucha esencial para la democracia. Déjenme les cuento brevemente un ejemplo reciente. En Colombia, como estaba contando Lilian, venimos hace unos 3 años trabajando en el desarrollo de una estrategia y de una batería de argumentos para que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Delito que sigue existiendo en todo el Uruguay. Lo que queremos o aspiramos es a que ese delito se elimine, como existe, por ejemplo, en Canadá, de modo que la conversación sobre el acceso a los servicios de aborto y en general sobre el aborto se dé en el ámbito de la salud y de la educación y para que parta del fuero íntimo de cada mujer. Entre las muchas estrategias que llevamos adelante, se abrió una oportunidad en el frente legal para interponer una demanda de inconstitucionalidad. Colombia, a diferencia de Uruguay, pero como otros países del mundo, por ejemplo, Sudáfrica, tiene una corte, además de la Corte Suprema de Justicia, que es la Corte Constitucional que existe para determinar si una ley se ajusta o no a la Constitución. Y para ello cuenta con procedimientos que incluyen la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana, en este caso nosotras fuimos 95 organizaciones y 136 ciudadanas y ciudadanos que interpusimos una demanda de inconstitucionalidad pidiéndole a la Corte que revise el delito de aborto porque es un delito que va en contra de nuestra Constitución. Pero esta oportunidad se da en un momento en el que los políticos más conservadores y de derecha vienen impulsando, miren qué cosa extraña, iniciativas para que se acabe la Corte Constitucional en Colombia bajo el argumento de que requerimos sistemas legales más simples o que una única corte nos basta. ¿Por qué? Lo vienen haciendo porque la corte ha sido central para todas las agendas que involucran derechos de minorías o temas complejos o conflictivos socialmente. Tenemos fallos emblemáticos, y digo emblemáticos porque son fallos garantistas en materia de desplazamiento, indígenas, derechos de la población LGBT, intersexuales, aborto. Así que nuestra iniciativa de presentar la demanda se enfrentó primero ¿con qué? Con las preguntas y los cuestionamientos de nuestros aliados del mundo de los derechos humanos que vienen a preguntarnos sobre la pertinencia de presentar esta demanda en un momento en el que el país está girando a la derecha como si hubiera un momento para hablar de aborto. Y en el que a causa de ese giro se viene a desaparecer la Corte, que con una demanda de aborto vamos a terminar dándole argumentos a la derecha para que lleve adelante su proyecto antidemocrático de unificar las Cortes. Y nos tocó otra vez demostrar que no solo los actores anticorte, porque nos dimos a la tarea de analizar uno por uno todos los partidos, son casi los mismos actores antiaborto, vaya casualidad, será porque no les gusta la democracia, sino que la batalla por el aborto y por la eliminación del delito de aborto es sobre todo una disputa por la ciudadanía plena de las mujeres y no un mero trámite o una mera ampliación de una regla restrictiva. Así que nuestro desafío consistió en hacerlo. Presentamos la demanda el 16 de septiembre, en sostenerlo en un momento tan adverso. Y la demanda fue no solamente admitida en la Corte, sino que la Corte se pronunciará de fondo y quizá vamos a lograrlo. Y lo traigo como un desafío que debería ser para toda la región. De hecho, nuestro proyecto se llama Causa Justa, porque los argumentos para que deje de utilizarse el derecho penal en materia de aborto son abundantes, son sólidos, son variados, y sobre todo porque tratándose de una medida ineficaz, contraproducente e injusta, porque siempre se criminaliza a las mujeres más pobres,
a las mujeres rurales, a las niñas, a las víctimas de violencia. Miren este dato, 30% de las mujeres que en Colombia son criminalizadas por el delito de aborto han sido víctimas de violencia sexual y tienen denuncias por violencia sexual en la misma Fiscalía General de la Nación que las persigue por haber abortado. A ver si esto tiene que ver o no con la democracia. Y esto pasa porque se trata de un delito que refleja que la vida de las mujeres, más allá de la biología, más allá de las indicaciones, que si me voy a morir, que si me violaron, o más allá de los plazos de las 8 semanas, de las 12, de las 14, todas esas normas se informan por el menor valor que se otorga en nuestras sociedades a la vida de las mujeres que rehúsan el destino de la maternidad, porque son normas que no reconocen que nuestra vida es, sobre todo, nuestro proyecto de vida. Así que si ganamos, estaríamos dando un paso hacia la ciudadanía plena de las mujeres. Y me pregunto, ¿no deberíamos hacer causa justa en toda la región? Quiero terminar diciendo que cualquier otro desafío, cualquiera que se me venga a la cabeza, y creo que en esto hemos coincidido las tres, depende de qué tanto seamos capaces de sostener el cambio cultural que hoy presenciamos en nuestra sociedad. Y me refiero por cambio cultural a un momento en el que se ven confrontados de manera muy profunda y fuerte dos modos de vida, dos propuestas de arreglos sociales y hasta dos modos de imaginar y narrar la vida entre los feminismos y quienes los atacan expresamente. Una confrontación en la que media mucha ira y mucha violencia de parte de quienes no soportan ser resquebrajado el sistema patriarcal desde tantos ámbitos y la pérdida de privilegios que esto supone. Pero media también, por fortuna, la lucha renovada del feminismo, de los feminismos, aunque después podemos hablar si la S se lleva por delante el problema. Las luchas de las 4 últimas décadas, sin desconocer, por supuesto, las de los siglos anteriores, fueron luchas que sacaron a flote, los subieron a la superficie de la vida, en todos los ámbitos de la vida social, en todos los hogares, en todos los espacios, frente a todas las pequeñas y grandes conversaciones sociales y culturales. Así que el último desafío para mí es el de mantener la acumulación política del feminismo como movimiento, como forma de pensamiento alternativa frente a un sistema capitalista y extractivista, además de patriarcal o quizá por patriarcal, todo lo anterior, y como forma de vida entre cientos de miles de personas y mujeres. Mantener y ampliar la acumulación de la conciencia de derechos y de subjetividades que se revelan a los mandatos del patriarcado, cualquiera sean las formas de opresión o exclusión que estos produzcan. Y se revelan, por ejemplo, y con esto quiero terminar, como lo hicieron las jóvenes de la murga La Porteada, preguntando mientras cantaban, ¿qué más tengo que decir? ¿Qué tan alto tengo que gritar? ¿Qué más hago para que me escuchen? Y es que nos escuchen no depende solamente de nosotras, porque lo que decimos es incómodo, y es incómodo en muchos niveles, en muchos ámbitos y en muchos espacios. No hemos dejado ningún terreno sin cuestionar, porque la desigualdad y la discriminación o exclusión de la que hemos sido víctimas históricamente está en todas partes. No depende de nosotras, decía, pero tejiendo esta transmisión intergeneracional hacia una fuerza única pero polisémica, podremos, como nos proponen las porfiadas, convertir la rabia en fuerza y las luchas hasta alcanzar la igualdad. Hoy el feminismo es la alternativa a la que miran muchos movimientos y fracciones enteras de las sociedades que se dicen democráticas y progresistas. Somos un horizonte ético para la humanidad, que se funda en la igualdad real para todos y todas, sin importar ninguna marca o condición social, histórica y sexual. Y ese es un tremendo desafío. Muchas gracias. Entonces, le pedimos unos minutitos más, son muy cortitos las dos presentaciones, una es una publicidad, el otro es nuestro video aniversario.
a ver si nos da la técnica. Bueno, no sabemos si se va a ver. Es toda una incógnita porque es todo un desafío, porque les cuento que no logramos encontrar cómo se apagan las luces de la plaza. No lograron, nadie sabe. Parece que hay algo que lo... Sí, no. Por favor, estuvimos... Pueden continuar los estudios desde sus hogares. Gracias a las tecnologías de la comunicación, los estudiantes pueden continuar los estudios desde sus hogares. Derechos en emergencia. Tenemos que ver Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay, novena edición, del 12 al 19 de noviembre, en Sala Citarrosa, Cinemateca y espacios descentralizados. Todas las funciones con entrada libre. Consulta la programación en nuestras redes y en tenemosquever.org.uy. Y ahora esperen que viene el otro. Una feminista es alguien que alguna vez se preguntó. Una feminista. ¿Por qué yo no? Feminista es alguien que alguna vez imaginó que el mundo podría ser mucho mejor si las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. Porque en Uruguay hay feministas, existe desde hace 35 años, Cotidiano Mujer. La organización se gestó alrededor de una revista que terminaría transformándose en referencia para toda América Latina. Se expusieron en esas páginas y luego a través del programa radial asuntos fundamentales para la conquista de derechos. El cuerpo como territorio, la violencia sexual, las diferencias salariales y la autonomía económica, los derechos de las trabajadoras domésticas y migrantes, la paridad política, la despenalización del aborto. Y porque no había igualdad ni en lo político, ni en lo sindical, ni en la salud, ni puertas adentro de casa, todos estos temas comenzaron a cobrar repercusión y se fueron instalando en la agenda uruguaya, latinoamericana y mundial. Y porque en Uruguay hay feministas, se han conquistado cada vez más derechos, desde el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos, hasta la cuota política y los derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Y porque hay feministas, la violencia de género hoy es un delito, y la muerte de una mujer como consecuencia de esa violencia tiene nombre, femicidio. Porque en muchas partes del mundo hay feministas, podemos condenar públicamente la violencia y los fundamentalismos de todo tipo. Porque hay feministas, podemos cuestionar la opresión, reconocer la diversidad, tender puentes con la ecología, el urbanismo, la economía. Porque hay feministas, la sociedad es un poco más justa y democrática. Hoy, todas y todos somos un poco más libres. Pero además de defender las conquistas, quedan cosas por hacer. Cotidiano Mujer, en homenaje a todas las feministas y sus organizaciones en Uruguay. ¿Por qué hubo feministas? Que si por si votás, también trabajas y estudias, y un cierto tan normal. ¿Por qué hay feministas? Decir que es un salario paritario, es un diferente de género, es un diferente. Thank you.